ahora es que te acabas de levantar, querida. Sí. Ay, pues te has perdido un día de playa exquisito, mi amor, porque el mar está divinísimo. ¿Verdad, Ignacio? Sí, así mismo es. Ay, sírveme uno, por favor, Ignacio. Y otro para ella. No, yo no bebo. ¿Ah, no? Pero qué mujer tan desabrida tienes, Ignacio, por favor. Gracias. Tengo el pelo horrible, horrible, Dios mío. Bueno, lo que pasa es que quise disfrutar al máximo. Claro. Bueno, me voy a cambiar y a quitarme el agua de mar. Chao, Ignacio. Chao. Dime una cosa, ¿tú piensas quedarte en el cuarto metida todo el día? ¿Sí? Es que anoche no pude dormir. Me levanté tarde. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque vivir aquí es una pesadilla. Primero sentí que alguien estaba afuera y luego esos malditos tambores y después esa vieja horrible que mandaste al cuarto. Por cierto, vino un hombre con un aspecto repulsivo preguntando por ti. Bueno, por ti no, primero preguntó por tu hermano. ¿Por mi hermano? Sí, por Luis David Contreras. Que con quien quería hablar era contigo. Ignacio, ¿qué tienes tú que ver con esa gente? Parecen maleantes. Serías capaces de hacer cualquier cosa. ¿Tú los estás utilizando para asustarme? No, Cassandra, no, cálmate, no, eso no es cierto. Mira, Lázara y Calunga son simplemente empleados míos, eso es todo. Gente que cuando yo no estoy aquí, me cuida el lugar. Además, yo no quiero hacerte daño, Cassandra. Al contrario, mira, yo te veo tan nerviosa, yo te veo tan tensa, que yo realmente lo que quisiera es que te tranquilices, que te relajes, eso es todo. Mira, dime una cosa, ¿a qué fue que vinimos aquí? ¿Eh? Vinimos aquí por ti, porque el médico recomendó descanso absoluto, recomendó que tú vinieras a un lugar donde pudieras descansar, donde pudieras reposar. Pero entonces, si tú te metes en tu cuarto y te pasas todo el día allí dándole vueltas al asunto con esas ideas morbosas en tu cabecita, va a ser peor. Yo pienso que lo que tú tienes que hacer es aprovechar que ya que estamos cerca de la playa, hagas una vida al aire libre, una vida llena de ejercicios, una vida sana, que te ayude a tu higiene mental, créeme, que tú puedas liberar esa tensión emocional que tú estás experimentando en este momento. Porque si no lo haces en el estado en que te encuentras, va a ser peor. Yo quisiera, Ignacio. Quisiera sentirme bien, pero... Mira, dime una cosa, tú. ¿Por qué no damos un paseo, eh? ¿No te gustaría dar un paseo en lancha? Yo tengo una lancha, ¿por qué no damos un paseo en lancha? No quisiera dar paseo en lancha. Bueno, pues entonces otro tipo de paseo. Montar a caballo. ¿Te gustaría montar a caballo? Sí. ¿Sí? En el circo habían percherones mansos y a mí me encantaba montar en ellos. ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces vamos a encontrar algo que te guste y ya encontraremos algo que tú puedas contar y divertirte un rato, ¿te parece? Vas a tener que ser muy fuerte, Cassandra. Van a venir experiencias muy fuertes para las cuales vas a tener que estar muy preparado. ¿Y quién me va a someter a esas experiencias fuertes? ¿Tú? Desdichadamente,